que el día de hoy se envíe este mensaje y se enaltezca la gran labor que hacen los combatientes del fuego, que traen experiencia, que traen conocimiento y que saben cómo actuar en estos casos emergentes. Yo reitero mi reconocimiento a todos ellos y el aplauso a todos ellos, porque son los que están en la línea del fuego. Nos da gusto ya ver cómo va tomando forma. Felicito a los encargados, también felicito mucho a los ejidatarios por esta labor de hacer faenas en grupos y abocarse a la reforestación también planificada. Es toda una estrategia de reforestación para prevenir desastres de estas dimensiones en un futuro.